Y siempre me preguntan por qué a veces tengo una visión, no sé si negativa, de lo que es emprender, porque mi visión es positiva, yo ya que soy emprendedor, pero sí tengo una visión desde lo que nos pasa a los argentinos cuando queremos armar una empresa. Y el gran problema que tenemos los argentinos, por lo cual nos cuesta mucho tener éxito en los negocios y en las empresas para llevarlas a grandes escalas, es la incapacidad que tenemos de trabajar en equipo. Todos queremos ser CEO, todos queremos ser directores de la compañía, todos queremos ser el accionista principal, y muchas veces, por no saber resignar ni espacios de conducción, espacios de poder o espacios accionarios, nos terminamos quedando solos. Una empresa no funciona con una sola persona. Por mejor que seas de programador, vas a necesitar a alguien que te ayude a hacer tu trabajo. Por mejor dirigente que seas, no vas a poder dirigir una compañía si no tenés personas con las cuales trabajar. Entonces, la clave para tener éxito en Argentina, y es el principal lugar donde todos casi siempre fracasamos, es en armar el equipo. Aprender a respetar el espacio de otro, aprender a respetar los conocimientos de otro, saber poner límites, y la cosa más difícil que hay en el mundo, que es aprender a decir que no. A todos, por dejar conforme al otro, decimos sí, aunque sabemos que ese sí a veces nos lleva al fracaso. Y muchas veces, para trabajar en equipo, hay que aprender a decir que no. Pero no el no autoritario, no el no porque se me canta, sino el no con inteligencia, sabiendo explicarle a la otra persona por qué le decís que no y tratando de no lastimar los egos. Básicamente, durante muchos años que yo ya llevo emprendiendo, vengo observando que muy buenas ideas no lograron prosperar porque quien la conducía era un águila solitaria. Y acá se trata de volar como las golondrinas, en bandada, aprovechando el esfuerzo de otro y tratando de resistir lo más posible. Y solo, por más que uno sea muy perseverante, la motivación en un momento se termina. Entonces, si yo tuviera que darle un consejo a todos mis colegas emprendedores, le diría: antes de fundar una empresa, funda un grupo de trabajo. Luego, funda la compañía. Cuando tengas el grupo de trabajo, que esté comprometido, que compartan ideales, que quieran compartir el desafío, va a ser todo mucho más sencillo. Si no, pongo el caso de una compañía que es éxito en este momento en Argentina. Tuvo 4 fundadores, entonces cada uno se abocó a una tarea. Entonces eso hizo mucho más fácil que la compañía fuese creciendo. Mientras uno vendía, el otro se encargaba del operativo. Mientras uno estaba en ventas y en el operativo, el otro se encargaba de las finanzas, el otro se encargaba de la tecnología y de buscar inversores. Entonces, siempre había una persona atacando un foco de los que tiene de conflicto cualquier negocio. Emprender solo es suicida. En Argentina es suicida. Básicamente, todos queremos ser el capitán del barco, pero no funcionaría si no hay marineros, si no hay contramaestres, si no hay alguien que limpia la cubierta y si no hay un cocinero que hace la comida. Nuestro trabajo como emprendedores es aprender a empezar limpiando la cubierta, después ir a la cocina, después ser marinero, después contramaestre, para algún día, cuando yo estemos formados, poder ser el jefe de un proyecto propio o de otro, porque eso no siempre tiene que ser propio para que uno pueda ser el jefe. No emprendan solos. Es el primero. Pueden emprender sin plata, pueden emprender sin oficina, pueden emprender sin clientes y hasta sin conocimientos. Emprender solo es el primer paso para fundirte en menos de 2, 3, 4, 5 meses.